En el Auditorio Municipal del Cantón Daule se llevó a cabo la graduación de 14 jóvenes con discapacidades que se incorporaron como los nuevos bachilleres de la República del Ecuador, convirtiéndose ellos en la primera promoción en hacerlo. Así lo menciona la presidenta del Comité de Padres de Familia. Para nosotros es un honor tenernos aquí a ustedes por el a cubrir este magnífico evento sobre nuestros hijos, niños con discapacidad, primer año, primera promoción de la Escuela Eloy Alfaro, que hay esta graduación. Muy agradecido con el canal y también que sigan una cobertura con nuestros niños especiales, que no nos abandonen, que sigan adelante, para que no solamente se quede en esta graduación, sino también que nos puedan ayudar con algo más para las aulas especializadas. Es importante para estos niños también sentirse así, que van avanzando en la vida, ¿no? Sí, es muy importante para ellos y mucho más importante para nosotros que somos los padres, de que ellos sigan adelante y no se queden ahí simplemente en la casa. Que a los padres que tienen un niño con discapacidad, que no se avergüencen de ellos, que los niños son tan hermosos y nos dan un gran amor, un gran apoyo, y seguir adelante con ellos para seguir luchando día a día, porque es una lucha constante que tenemos con los niños especiales. Y también que el Ministerio de Educación les dé un poco más de apoyo a estos niños. Claro, necesitamos del Ministerio de Educación un apoyo más, ya que es la única escuela, Eloy Alfaro, es la que tiene aulas especializadas. Ninguna escuela aquí en Daule con niños especiales, y estamos muy agradecidos con la escuela que haya tomado en cuenta a los niños especiales. Y de esta manera se desarrolló este evento, donde la felicidad de estos jóvenes era notoria por haber alcanzado una meta más en sus vidas. Se espera que ellos sigan teniendo apoyo de las instituciones gubernamentales para que sigan desarrollando lo aprendido. Con cámara de Víctor Navarrete, informó para Canal de Noticias Douglas Corozo.